Es un honor para este instituto recibir una vez más a nuestro amigo Alberto Huila. Es difícil calificarlo abuela, pero yo diría que aparte de uno de los pocos filósofos en sentido estricto, como diría Suárez que hoy viven en la Argentina, es un personaje bastante pintoresco. Fíjense ustedes la inteligencia de Abuela, que cuando estuvo preso, dos años, ¿no? Dos años, en lugar de pavear o firmar declaraciones, estudió griego. ¿O oh, no? Sí. Bueno, eso habla de su inteligencia. Usó bien ese tiempo que otros a veces desperdician. Además, Vuela es un exponente verdadero de la pampa argentina. Fíjense ustedes que este instituto tiene, qué sé yo, algo muy fino que inventó el doctor Palacio Hardy, que es un medio búho. En cambio, el Instituto de Filosofía del Colegio de Escribanos, que un día se honró con la presencia de vuela, te acordás, ¿Eh? tiene otro logo que a mí me gusta más que quieren que le diga, que es un atardecer en la Pampa Argentina. Es el búho de Minerva que levanta vuelo, pero en pleno campo argentino. Por eso, cuando la comisión directiva del Colegio de Escribanos o el Consejo Directivo, un día, para ahorrar luz, quiso poner las reuniones a la mañana, yo me opuse totalmente. Y les argumenté con el logo del instituto del colegio, el búho de Minerva, levanta vuelo a la noche santa. Hay tantas cosas que nos unen acá con Vuela que no quiero cansarlos. Este instituto tiene una tradición de la brevedad. Y yo creo que acá, además de la exposición que él va a hacer, es muy importante la sección preguntas, ¿eh? porque Buehler es un maestro en el disenso, y en eso también nos parecimos. Porque yo todos los días, como muchos saben, expreso mi disenso con esta porquería en la cual estamos metidos. Los dejo entonces con mi gran amigo Alberto Buehler. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Ustedes saben que, como decían los, los viejos filósofos latinos, ¿no? y requipitur ad modus requipienti requipitur. Todo se mide de acuerdo al recipiente. Y el recipiente en este caso son ustedes. De modo tal que ustedes al final dirán si recibieron algo o fue una pura habladuría. El, vengo a presentar un libro que no existe. Fue publicado. Fue publicado en España, en Oviedo, pero no lo pueden mandar porque sale carísimo, entre las cosas de esta de la globalización, los editores no pueden mandar los libros, porque sale más caro el viaje del libro que el libro mismo. Pero tengo el PDF, de modo tal que aquel que lo quiera no tiene ningún problema, yo le paso estas cosas que hay ahora, del CBU, lo que sea, y le mando el libro. Quiere decir, el libro está editado en Oviedo. España. Es el instituto de Gustavo Bueno, el filósofo de, de Oviedo, que falleció hace poco, que me invitó, estuve ahí, bueno, tengo, tengo buena, buena relación con ellos. Este, este libro es un trabajo de muchos años, porque, eh, bueno, son 50 años, 52 años de, de enseñar filosofía, escribir, estas cosas. Y bueno, y siempre... Siempre me gustó a mí leer eh, los pensadores, los filósofos argentinos, siempre, de muchachos, siempre, siempre. Porque un día me acuerdo, el, el finado ahora hace poco, Silvio Marejas, que era un buen filósofo, me dice: Pero, pero, muela, ¿cómo, ¿cómo sabes tanto de los filósofos argentinos? Y yo, mientras vos te pasaste 30 años estudiando a Nietzsche, yo leía los filósofos argentinos. Hay una preferencia, yo manifestaba. En esa lectura, la preferencia por nosotros mismos. ¿Qué es el rasgo existencial primero que tiene que tener todo hombre? Es la preferencia por sí mismo. Después viene el resto. Pero si yo no me prefiero a mí mismo, eso no es egoísmo, eso es afirmarse en lo que uno es. Este es un rasgo existencial que es propio del disenso. Por eso, el, el, primer, el primer rasgo de la metodología del disenso es la preferencia de uno mismo. Y al preferirse uno mismo, después, pre pre ¿qué prefiere? Prefiere el genius loci, clima, suelo y paisaje desde donde uno está haciendo o intenta hacer filosofía. Siempre teniendo en cuenta que uno hace filosofía no para que sea una cosa pintoresca, que el poncho, el lazo, y... no, no, con la pretensión de universalidad. No hay que perder nunca cuenta que la filosofía es un saber sin más que tiene una pretensión de universalidad todo aquel que la realice. Bueno, estas eran algunas consideraciones. La, la otra consideración que quiero hacer previa a introducirme en la historia de, de la, en la presentación es que yo he leído siempre un gran filósofo, desconocido, bueno, acá la mayoría son profesores de filosofía, son, son profesores, estudiantes de filosofía, ¿saben? pero muy desconocido que no sé si se dicta ahora, en mi época no se dictaba, que fue Fran Brentano. Brentano fue un filósofo que nació en 1838 y murió en 1917. ¿Qué pasó con Brentano? Brentano es el crítico más poderoso y furibundo que tuvo Emmanuel Kant y el idealismo alemán. Le dio como gallego a la gaita Brentano. Brentano es una familia, una familia ilustre de, Ale, de Alemania, porque todo el, el tío de él, eh, Clemen Brentano, es el que le hace el reportaje en vida a Santa Catarina de Emmerich en 1818. Estaba postrada en la cama y Santa Catarina muestra ahí en el libro que se llama La Virgen María, muestra ahí lo, cómo era la casa de la Virgen María en. Eh, en F. En F. ¿Cómo era? Dice, termina en un, ángulo, en un ángulo y después, años después guiándose por lo que por el reportaje de él que le hace Brentano a Santa Casa en, se encuentra en la casa antropólogos alemanes años después era, era, el hermano de él era Lujo Brentano Lujo Brentano es el primer pensador social que tiene eh, Alemania eh, bueno la Betina Brentano, bueno, esta, la abuela de él estaba en... tenía un salón literario eh, donde iba Guete. No es juguete, ¿no? Los Brentanos eran del lago de Cuomo. ¿Qué pasó con Brentano? Disculpen, yo vengo a presentar filosofía, pero yo quiero hablar de esto, porque si no es al divino botón, es, es añudo todo el resto. Entonces, ¿qué pasó con Brentano? Brentano. en 1862, eh, calculo que tenía ventano 25 años más o menos, escribe su tesis, Los múltiples sentidos del ser en Aristóteles. Todos aquellos que han hecho alguna vez estudios de Aristóteles saben que la metafísica es un texto muy difícil. Pero el libro Z de la metafísica es el corazón de la metafísica y no se mete cualquiera. Yo, cuando hice el doctorado en la Sorbona, con Piero Van, que era el más importante erudito de Aristóteles que fue en el siglo XX, se hizo sobre la metafísica de Aristóteles el libro Z. Y arrastra, nos arrastrábamos por las tintas. Yo tenía una ventaja. Había leído el comentario de Brentano. El comentario de Brentano. Brentano. Leía griego y latín como todo el libro es griego y latín, es el múltiple sentido del... que ahora fue traducido hace 3, 4 años al castellano, pero antes no estaba en castellano, estaba en, estaba en alemán y estaba en italiano. Yo lo leí en italiano con el texto de la, las dos cosas, porque teníamos que estudiar alemán, yo que sé los años que estudié para no saber nada, pero no importa. Era, ese es el perdedero de tiempo. Entonces... Brentano ahí ya muestra algo fundamental, que es la reacción de la filosofía contemporánea en la recuperación del pensamiento de Aristóteles. ¿Qué sucede? Brentano es un hombre contemporáneo y eh, en, en la tesis de él sobre Aristóteles va bien, pero después escribe un libro fundamental que es la psicología desde el punto de vista experimental. Es decir, la psicología descriptiva que se llama. y él es el que de alguna manera trabaja sobre el tema de la conciencia y entonces trabaja sobre el tema de que de la certeza que es la certeza es la verdad interior yo tengo la certeza es la verdad interior la verdad subjetiva entonces esta y, y, y después se escribe un trabajo terrible que se llama abajo con los prejuicios y viene a criticar el a priori trascendental en Kant. Dice no, mire. El razonamiento de Brentano es el siguiente. Dice, pero Kant habla del a priori y el a priori existencial. Y pero ¿cómo me va a hablar del a priori? ¿Y quién, me, ¿Y quién me dice a mí que existe el a priori? El a priori es un prejuicio. Kant habla del nómeno. Dice, ¿y cómo voy a hablar de algo que no conozco? ¿Me explico? Porque Brentano es el que, el que inventa toda la lógica polaca, la escuela polaca, el círculo de Viena, todo eso viene de Brentano, la intencionalidad de la conciencia, todo viene de Brentano, es el, el, el eslabón perdido. De la filosofía. Y por otra parte, este, y por otra parte, Brentano también este, ha sido incomprendido por un movimiento que fue muy importante en filosofía en, en esa época que estaba él que era el neotomismo, la tercera escolástica. Fue incomprendido por qué? porque Brentano cometió un desliz político que no se puede cometer. En el Concilio Vaticano I, de 1870, había un problema que era la Kulturkampf, es decir, Bismarck, Bismarck eh, sostenía que un reino, un, un, eh, la religión... Un reino, un rey y una sola religión, la del rey. Muchos años antes yo había hablado con un gran amigo mío y de algunos que están acá, que fue Pancho Bosch, que yo siempre, y aprovecho para rendirle homenaje. Y un día Pancho yo le digo, Bismarck, qué bien que manejaba las tensiones, y me dijo, eh, no se olvide Alberto, que Bismarck es enemigo. Nada más. ¿Por qué? Porque, porque Pancho Vos era un ensayista. Entonces, ¿el ensayista qué es? Es aquel hombre que llega a las conclusiones sin mostrar las causas. ¿Estamos? ¿Ese es el ensayista? El ensayo nuestro, el famoso ensayo americano, es eso. Llegamos a conclusiones y las causas, bueno, ya se sobreentienden. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace Brentano? Los obispos... Alemanes que estaban enfrentados con los franceses en el Vaticano I, lo dicen, bueno, van a declarar la infalibilidad del Papa. Escuchen el razonamiento de Brentano. Brentano le pregunta al obispo, bueno, Brentano, me dice, pero digo yo, si van a declarar la infalibilidad del Papa, ¿quién me asegura la infalibilidad de los cardenales que van a decir que el Papa es infalible? Ven la lógica. ¿Entendieron? Esto, chao. A Brentano le dieron a Después entonces Brentano, como dijo, no, yo no quiero escandalizar a nadie, era sacerdote dominico, de, se repidió la reducción al Estado laical y fue a enseñar a Forburgo. Y en Forburgo, cuando dice él, en mayo de 1866, entra y en Alemania los profesores cobran en la medida en que hay alumnos. Si no hay alumnos, no cobran, no puede dictar la materia. Como le pasó a Alberto Fernández. Qué comparada. Qué mal que estamos, qué mal que estamos. Muchachos, ustedes que estudian, son jóvenes de filosofía, qué mal que estamos, qué mal. Bueno, no me quiero ir del tema. Y entonces, la, dice Brentano, la mano irrespetuosa de un alumno escribió Fábrica de Azufre. ¿Quién era la Fábrica de Azufre? Todo el idealismo alemán. ¿Se entiende entonces la crítica de este... Entonces, al criticar a Brentano, a Brentano lo eliminaron de la universidad. Y al eliminarlo de la universidad alemana, que el maestro es Kant, eliminan, ¿de dónde? lo eliminan de todas las universidades. Pero este aquí, que como yo soy un buscador de, de, de cosas, me volviese, eh, entonces yo buscando, y me llamó una cosa la atención: ¿por qué los mejores maestros españoles tradujeron a Brentano? Me puse a buscar. García Morente traduce a Brentano. José Gaos traduce a Brentano. Javier Subiri traduce a Brentano. Pero, ¿cómo esto? Millán Puelles traduce a Brentano. ¿Pero por qué esto? Estos buenos, no digo que hayan sido filósofos todos ni nada por el estilo, pero estos grandes maestros de filosofía, porque España tuvo grandes maestros, porque España durante, durante muchos años se enseñó la normalidad filosófica, es decir, la escolástica. Que como dice Gustavo Bueno, que me puede, la escolástica es a la filosofía lo que el solfeo a la música. Muchachos, si no conocen la escolástica, digo la escolástica medieval, la escolástica moderna, si ustedes no conocen la escolástica, mejor pónganse un kiosco, una pizzería que es mucho más fácil y, y da más plata. ¿Por qué, me, ¿Por qué hablé de Brentano? Porque Brentano tiene una gran polémica con Seller, Eduardo Seller, un gran historiador de la filosofía antigua. Estamos hablando de ese periodo donde de alguna manera se recupera la figura de Aristóteles que había sido estigmatizada desde Kant para acá. Y Seller y era hegeliano. Y entonces hace una interpretación de Aristóteles, hace una interpretación... Buena filológica, buena interpretación, pero una interpretación teñida, teñida por Hegel al final. De ahí después sale con los años un profesor hegeliano de origen italiano que vino a Argentina, Mondolfo, y sale el libro de Seller-Mondolfo. Mondolfo se cuelga a la espalda de Seller. ¿Qué, qué es lo que, que le dice? Esta es la enseñanza y acá comienzo con el tema. Brentano le dice a Seller, bueno, mire, macanudo, Dice, usted escribe filosofía porque es historiador, escribe sobre filosofía. Pero para escribir de Aristóteles, historia de la filosofía, no sé, no, así como en matemáticas no va a escribir un, prof, un profesor de filosofía, va a escribir la historia de la matemática, sino que tiene que ser un estudioso de la matemática, y así con las ciencias naturales, con la filosofía lo mismo. No puede escribir la historia de la filosofía un... Un tipo que no hace filosofía o que no tiene la pretensión de hacer filosofía. Porque va a escribir un libro copia de otros libros. Para hacer filosofía se necesita superar la historia de la filosofía. Para hacer historia de la filosofía. Hay que tener cierta mirada filosófica, que es lo que yo he intentado. No me quise quedar en la historia. La historia de la filosofía argentina tiene un montón de manuales. Desde Alejandro Korn, coronel Alberini, torche Estrada. Este, eh, pro eh, Caturelli, Alberto Caturelli, este, una cantidad enorme de autores, 6, 7, 8. Había un cura eh, Locata, Locata también, no es que estaba Locata, pero era un cura Locata, así se llama, era de los de Don Bosco, una cosa así. Este, bueno, Viagini. pero ¿qué pasa? Yo padecí la Universidad de Buenos Aires, no es que estudié, la padecí, la destruí, la disfruté, pero padecí un programa, un programa de estudios, que era, era siempre un programa asignado básicamente por el liberalismo, por don Eugenio Pucharelli y su discípulo Walton. Esos son los que han signado la carrera. Pucharelli de quién había sido discípulo, de Alejandro Korn en La Plata. Eh, y Alejandro Coné es el primero que escribe sobre la filosofía argentina. ¿Y qué hace? Dice Alejandro Coné, bueno, la filosofía argentina comienza a partir de 1810. Yo me acordaba del tratado de Aristóteles de Caelo sobre el cielo, el Peri dicho en griego. Yo lo digo en latín se entiende mejor. Dice Aristóteles al comienzo del tratado del cielo. Un error al principio es grande al final. Parvus error in principio magnus in un error al principio. Y esto es lo que sucedió. Porque todos siguieron esa, esa impronta de decir que la filosofía argentina, salvo Caturelli, salvo Diego pro El mejor libro de historia de la filosofía argentina es el de Caturelli, seguro. Está asignado por el cordobesismo, porque era cordobés. Era de arroyito, el, sac, el yacaré de arroyito, le decía yo, porque, porque tenía unos dientes grandes, muy amigo. Amigos siempre, siempre, siempre. Pero era cordobés, entonces está asignado. parece que en Córdoba eran todos non plus ultra, no eran non plus ultra, eran cordobeses. Entonces este, este es el, la primera falla. La segunda falla la introduce Coriolano Abrini, que era un, un tanito, un tanito del barco. ¿viste? Entonces Coriolano Abrini, que era gran trabajador y todo, toma el tema de las generaciones. Y comienza a analizar toda la filosofía por generaciones. Las generaciones piensan distinto. Esto es una, un, un, un flatus voci, para decirlo en latín. Flatus voci. Flatus solo no. Flatus voci. ¿Por qué? Porque las generaciones, no hay ninguna ley que me diga que todos en una generación piensan lo mismo. Piensa, hay muchos que piensan distinto. Este es otro punto. El tercer punto es que todos, todos, Distingue entre filósofos y filósofos católicos. Eso es una. una es meterle un capitra diminucio a lo católico. Me explico. No es que yo, yo sea un gran católico, yo soy un católico materno. Profesionales hay otros, que hay un montón de profesionales. Uh, abuelo, ¿Lo que puedo hacer? Como dijo mi padre, bastante hizo el sainito, ¿no? Bastante hizo el sainito. Mi hermano era un católico profesional. Y bueno, muy bueno, muy bueno. Que bocha conocido bien. Bueno, no quiero seguir. Entonces, esos son los presupuestos a partir de los cuales yo me introduzco en el tema del de estudio de la filosofía en la Argentina. El estudio, esos son los presupuestos. Saber que tengo que encararlo desde un punto de vista filosófico, estoy haciendo filosofía, saber que, saber que comenzó antes. Entonces, dije, pero ¿dónde empieza? Porque Caturelli también me guía. Por algo somos Tocayo, Alberto. Bueno, también está el Alberto Fernández, pero a ese lo sacamos, le sacamos Pero los Albertos no somos malos, no, no, en serio, yo se lo pido. No nos tengan bronca, ¿viste? Disculpe, Caturelli murió, pero bueno, yo sigo vivo, no puedo renunciar. Pero bueno, ¿y en qué? Y yo cuando veo el libro de él, que es un homotrito así, pero vale la pena que lo compren, ¿no? Comienza en 1600. Digo, ¿por qué comienza? Y por ahí se cae, me cae la ficha. En 1602, Martín del Barco Centenera escribe un poema muy pesado de 28 versos, que me lo leí todo, por supuesto de 28 versos que se llama Argentina, pero la Argentina era todo, era Paraguay, Bolivia, era todo, era el, el no ni siquiera el virreinato del Río de la Plata, era todavía el virreinato del Perú. ¿Y qué dice de todo esto? ¿Qué es aquello? Que él dice es un territorio hermoso, tiene todo, es un paraíso. Este, este, la gente es de este territorio con la, la capacidad que tienen, que ellos trabajaban en Paraguay muchísimo, en Córdoba también, esta es, todavía no se había creado, 1602 no se había creado la Universidad de Córdoba, que es de 1613. Eh, dice, pero este tiene un problema. Bater, tiene, tiene enemigos declarados. Francis Drake y Thomas Carvich. Lo dice él. Digo, ¿cómo? Es que me está diciendo que estos son los enemigos de 1602. ¿Y cuándo funciona el pensamiento? El pensamiento funciona cuando tiene un frontón para pegar, ¿eh? un frontón para rebotar. Me acuerdo yo, el padre Menviel que a veces lo iba a ver, me dice, abuela, no te olvides nunca, hay que seguir el consejo de Aristóteles. Siempre hay que tener un frontón. Cuanto más grande es el frontón, mejor te vas a tener que ofrecer, más te vas a tener que esforzar, pero el resultado va a ser mejor. Un frontón, porque porque el pensamiento funciona enfrentándose a otro. El pensamiento no funciona pensando solo sobre sí mismo. Te digo yo a los muchachos que acá hay muchos profesores, tienen que buscarse. Brentano se buscó Aristóteles. Bueno, yo también de alguna manera me he buscado a Aristóteles, porque digo, bueno, por lo menos, entre pelearme con alguno, me peleo con Aristóteles y si aprovecho lo aprovecho a Aristóteles, porque es el maestro de lo que saben. ¿Me explico? Entonces, esta 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 primera me hace me empiezo a buscar a buscar. Hay un profesor de México, Mauricio Beuchot, que uno le a francés, pero ese ese este, uy, me olvidé de apagar el teléfono. Bueno, este, este Mauricio Boucho de México ha trabajado mucho y hay una cantidad de no, porque son 200 años, de 1602 a 1810, son 200 años de, de pensamiento. Y que era todo el pensamiento, que era una repetición. Y acá nosotros hemos tenido tipos importantes. Bueno, yo con 50 años... Alguna vez me he detenido en algunos filósofos. Me detuve, en este libro trato a dos filósofos eh, pre o del periodo virreinal. No fue periodo colonial, es virreinal. Nosotros fuimos parte del reino de, del reino de España. Nosotros, cuando dicen periodo colonial es un error. Así como cuando dicen Latinoamérica, en lugar de decir Hispanoamérica o Iberoamérica o Nuestra América, como decía Martí. Entonces, y ahí encuentro dos que hice con los años, que trabajo que lo sumé, que son José Peramás, que habla de la República Platónica, la República Jesuita al modo platónico, un libro que está editado, y el otro libro, un trabajo hermoso sobre el tema de Hispanoamérica de Domingo Muriel. Yo trate dos, después seguí. ¿Por qué? Porque voy tratando los, quiero, quise tratar los autores que... La, eh, todo el tema de las, los manuales ningunean, no, no dan a conocer, no lo dan a conocer. Yo creo que ese, eh, eh, creo que el aporte de... es interesantísimo. Bueno, bueno después eh, pasa, viene el periodo, el periodo que, eh, de, la, de la independencia, bueno, ahí, ahí no hay nada, ahí no hay nada, no gasten en pólvora en chimango, no hay nada. Este la finura es un, un, un mamarracho. Malafinur no sirve para nada, no sabía latinos, y se copió un libro de Destrudo Trasí y, y, lo, y lo, lo copió y lo copió mal encima, ¿no? Bueno, no duró mucho porque lo echaron enseguida, de acá del Colegio San Carlos de Buenos Aires, después fue a Mendoza y murió. A los 22 años murió. Bueno, mejor, Dios se lo llevó, dijo que... Y Después ponen Agüero, Agüero, todo esto de la democracia a palo, todo esto. Todos son inventos de profesores, no sirve para nada, no hay que perder el tiempo con ellos. Hay dos que son interesantes. El padre Castañeda, que era un periodista extraordinario, el gauchi, el, el gauchi político, y este, el de Anfunes. El de Funes, que era, en realidad era un filósofo del derecho, ¿no? Pero el tratado de iuris de Dean Funes es para sacarle el sombrero. Porque él dice: Nosotros tenemos lo que después va a decir, un siglo después, va a decir Roque Sáenz Peña: Tenemos que establecer un derecho hispano común. Eso pide el León de Funes. Después viene el periodo romántico, el romántico que es interesante, sobre todo está el fragmento de Alberti, el, el, el fragmento preliminar a la filosofía del derecho. Que son románticos, son gente romántica que tiene, tiene una gran influencia. Este, Herder, sobre todo, Sarmiento, tiene, tiene algunos rasgos interesantes, sobre todo los tres primeros capítulos del Facundo. Después, nada más. Pero Sarmiento hace algo importante: es el que inaugura lo que yo denomino la tradición nacional. Es el primero que se ocupa de qué somos nosotros. Él dice: vive en Argentina dos tipos de cultura, las del siglo XVIII y el siglo XII, él se cría para el siglo XVIII porque es la civilización en contra de la barbarie, pero es el primer trabajo que hay donde se preocupa por el argentino, pero termina ahí, después todo el resto es todo descartable. Después, y, pero, y en ese periodo, ¿quién aparece? Una rara avis. Que es Facundo Subiría, un salteño, que fue presidente de la convención de 1803 y estaba en contra. Era un contrera, porque también te imaginas ese viejo subiría. Tan así es que el hijo, él se escribe con B larga y el hijo se puso Subiría con B corta. Calcula los despelotes que tenían, Uno es José María Subiría, el hijo, y el otro Facundo Subiría. Facundo Subiría, en 1860, se hace imprimir un libro en París. Poca gente sabe eso. ¿Cómo se llama el libro? El principio religioso. Pero como la mía... Entonces Alberini, ¿qué hace Alberini? Son todos románticos y este escribe el principio religioso. Y es el hombre más culto que yo he leído de esa época. Sarmiento no podía citar, no podía citar a Ovidio, no podía citar a los poetas griegos. Subiría cita a los poetas griegos, los poetas latinos, los poetas franceses. Subiría cita a todo. Una, yo hice en la presentación como 30, 40 autores leídos. ¿Y qué sostiene él? Sostiene, no muchachos, terminemos con esta historia. La religión es consustancial a letos del pueblo argentino. Era unitario, se fue a Bolivia, porque Rosasca sería un cabrón este, me imagino. Pero escribe, subiría. Y después de, de subiría, y subiría ya no es romántico. ¿Por qué? Porque subiría forma parte de lo que se llama la filosofía del sentido común, que fue muy importante en esa época. Había un escocés que se llama Thomas Wright, que había sacado tres volúmenes, so, seis volúmenes, sobre el tema de la filosofía del sentido común. Y subiría. ¿Y quién es el que... En, en, en lengua española, porque siempre hay que mirar esto: ¿qué lee un tipo. Yo leo francés, Maca, no puedo leer alemán, italiano, lo que usted, pero yo quiero leer la Castilla. Estoy cómodo con leyendo la Castilla. Digo, pero quién puede ser. Y ahí se me cayó la ficha: ¿quién es? El primer autor que yo leí, que fue Jaime Balmes, que nació en 1810 y murió en 1848. El famoso autor del Criterio, que les digo a todos que lo lean. ¿Por qué? Porque Jaime Válvez es incalificable, estudioso de, de Santo Tomás, obviamente, pero conoce a Descartes. Y, y algunos dicen que es el cartesiano, eh, bueno, ahora con todo esto de Cataluña y demás, yo ni me había enterado que era catalán. Bueno, cuando estuve en, en, dando clases empezaron, bueno, fui un día ahí a, a charlar con esta gente de la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Víctor Cousin y John Freud, Freud, Freud traducen a Thomas, eh, a Thomas Ray al francés. Pero yo calculo que Facundo subiría, se apoya en Balmes. ¿Y qué otro autor aparece ahí en 1870 que aparece que los manuales de filosofía no lo colocan, filosofía argentina, ¿quién aparece? El segundo y más significativo este, eslabón de la tradición nacional, José Hernández. José Hernández es la filosofía del sentido común. Entonces fíjense que nosotros tenemos a Facundo Subiría y José Hernández han apoyado en... En Balmes, porque es imposible que no lo hayan leído a Jaime Valmes. porque es un libro fácil, es un libro lindo, es un libro realista, es un libro que es especulativo, pero tiene la, la especulación de la, de la apologética, que se hace, la apologética es una disciplina que se hace amena, porque hay que convencerlo al otro, no hay que decirle, bueno, bueno, uno va a convencer a uno y dice: Bueno, voy a convencer a un japonés. Bueno, mire, yo le voy a explicar. La filosofía, accidente, el principio fundamental, este, le voy a decir: el, el principio fundamental es: ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? El japonés se va. Así, este es un la loco. Caray, me viene a joder. ¿Por qué es en general el ente y más bien la nada? Esto me hace acordar la primera vez que yo fui a Madrid. Yo no había ido a Madrid, no tengo parientes en España, nada. Eh, pero fui a Madrid porque tenía unos días de vacaciones en Francia. Y había un tipo, todavía estaban los duros, ¿no? Entonces, en una plaza, y yo estaba caminando solo, no conocía a nadie. Era el año 81, no conocía a nadie. Entonces, había un tipo en una plaza, pregunte lo que quiera. Entonces voy, yo me siento, usted responde lo que quiera. Bueno. Y yo, como había molido Heidegger y la mar en coche eso. dígame, ¿por qué es en general el enti no más bien la dada? Por pues hombre, pues tome el duro y póngase usted acá. Porque cuando uno quiere convencer a alguien que que tiene que ser franco, tiene que, ser, tiene que hablarle bien. Bueno, y entonces ahí después viene todo el movimiento de lo que es la generación del 80. Que todos los manuales al uso empiezan con Ramo Mejía, con el napolitano ingeniero, con... Todas estas cosas son autores de segunda. El autor principal, los autores principales ahí es el hombre más inteligente de su tiempo, Ernesto Quesada, que es el que funda la sociología argentina. Juan Agustín García, en un libro Notas sobre nuestra incultura. ¿Me explico? Son hombres son importantes, importantísimos. Bueno, hasta ahí llegamos bien. Y ahí viene el otro aporte de mi, de mi libro. ¿Pero qué sucede? Sucede, aparece en el espacio político histórico la guerra hispano-norteamericana, 1898, el frontón. Porque nosotros no pensamos en el aire, siempre pensamos con referencia. Nos dimos cuenta, se dieron cuenta estos intelectuales, el primero fue Rodó que se dio cuenta. El otro que se dio cuenta fue Ugarte, Rojas, Ricardo Rojas, Galvez. ¿eh? Los autores que se dieron cuenta que, oye, ¿y quiénes son estos tipos? ¿Cómo esto? ¿Y dónde están? ¿Y los tanquequeados? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo van a enfrentar? Y estos tipos hay que, hay que ver. Había un, un pensador, no, pero un filósofo, un pensador que se llamaba este, Vargas Vilas, un novelista. ¿está? Mamarracho, Vargas Vila. Entonces Vargas Vila era un socialista que escribía novelas, todo, pornógrafo, todo, todo lo que tenía todas las condiciones de un... un, un... Y Vargas Vila la deja a la mujer en Colombia. Y entonces dice, me voy. Pero como los chicos, bueno, también, hagan saliva, como me dijo mi padre. ¿Tenés sí, hace saliva. Si uno tiene sí, si hace saliva, y puede hacer saliva, se le va yendo. Dice... Y se fue y escribió un libro que se llama Entre los Bárbaros. Se quedó dos años. Después aparece Gonzalo Sandulvide, Sandulvide en Ecuador, eh, Rodó en Uruguay. Eh. Toda esta gente eh, del mundo hispanoamericano que reacciona ante. Y ahí comienza el, el, el segundo momento. El momento, mejor dicho, el primer momento, el momento más importante de preguntarnos a qué somos. Y ahí aparece la generación del 10. Aparece Lugones con el, con el payador. Lugones es el tercer eslabón de la tradición nacional. Había aparecido antes Joaquín B. González. A nosotros en el colegio secundario nos daban mis montañas, pero Joaquín B. González tiene un libro hermoso que se llama La Tradición Nacional. Me explico, entonces, este, este libro se fue haciendo, se va haciendo a partir de esa lucha de la idea enfrentando a las a la producción de sentido que me ofrece la realidad. Y ahí aparece la, genera la primera generación, aparecen aparecen dos o tres personajes extraordinarios que fueron rechazados incluso por la filosofía Macedonio, Macedonio Fernández lo he escrito sobre Macedonio, me he tomado el trabajo, he leído trabajos sobre Macedonio, porque lo de él era todo oral. Borges lo tiene como el Marajá de Capurtá, la que no era el Marajá. Pero, ¿macedonio qué es? Macedonio no lo quieren en la universidad. Y no lo quieren, y no lo quieren, este, no lo quieren eh, dictar. Porque lo reservan a la literatura. ¿Por qué? Porque Macedonio va contra Kant, como Brentano, va contra Kant. Y todo lo que denuncia Macedonio ya lo había denunciado con mayor profundidad, lo que ustedes quieran. Brentano. Todos los prejuicios que tiene Kant en sus planteos son prejuicios. Esta, esta generación produce el primer manual, que es el de Alejandro Korn, de 1810. Eh, bueno. Viene después la generación del 25, donde ya los filósofos son formados, y ahí yo trato a filósofos que muchas veces no se tratan, por ejemplo, eh, Juan Cepich, Juan Ramón Cepich, que fue el hombre que organizó el Congreso del 49, no figura en ningún lado, pero fue el hombre que organizó. Juan Cepich fue el doctor en filosofía más joven que dio la Argentina, fue doctor en filosofía a los 20 años. De padre, de padre croata y madre alemana, Juan Ramón cepich Y ahí viene, yo trato a otros autores. Todos estos, estas gente, yo trato a los autores que no tratan los manuales, o que lo, o que lo destratan en este trabajo. Después viene toda la, todo el tema de la generación que va del, del, del 10 al, al 30. De 10 treinta hay 30 gente muy interesante. Y ahí me dedico una parte, me ocupo también, en este libro, de los cursos de cultura católica, que fueron muy importantes. Muy importantes por la densidad de los autores. Tomás Casares, Tomás Casares, el Bocha conoce bien, fue ayudante, ¿no es cierto? Vos fuiste ayudante de él. Yo fui un poco más que ayudante. Fui el heredero. El heredero. Yo sabía que, yo sabía algo que vos tenías que ver con Casares, bueno, Casares, por ejemplo. Eh, y ahí viene Membiel, Castellani, eh, viene poetas como Marechal, como, como Bernarde, José Luis Bernarde, en fin. Es todo un movimiento extraordinario que yo no soy tomista, no. yo conozco la filosofía escolástica y la he estudiado mucho. Yo no soy tomista. Siempre he sido más un, 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 un fenomenólogo, un, no muy calificable tampoco. Pero conozco. Y, 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 te, y hay que reconocer. Porque si nosotros no reconocemos ese movimiento tan profundo de los cursos de cultura católica, que tuvieron las mejores plumas, ahí no estaban del otro lado. Estaban ahí las mejores plumas. Nosotros nos queda un, una laguna ahí. Que no, pero no hay que estudiarlo confesionalmente, no, el catolicismo hay que estudiarlo como productor de sentido, como, como un dato antropocultural que nos pertenece por esencia, forma parte del etos de nuestro pueblo. Entonces, bueno, y después se va desarrollando la, la historia de la filosofía y bueno, vamos llegando a, a los periodos Después, bueno, una cosa importante se crea el CONICET en el 56, entonces se acabaron los filósofos, no hubo más filósofos. Hubo investigadores, muchachos que cobran del 1 al 5, especialistas de lo no mínimo, eruditos, eruditos a la violeta. Como me dijo una vuelta un, un gran erudito, me dice: ¿Sabes que tenés razón, abuela? Pero los eruditos cobramos todos los meses. Yo he conocido, bueno, bueno. Bueno, profesor de filosofía, estuve con uno, en Leto Mortis, ¿no? Que me dijo, me hice vuela, hice tantas cosas, tantos informes al CONICET y me olvidé de pensar. <laughs> tantos informes al CONICET. ¿Qué quiero yo dejar? Por supuesto que podía, me, después trato todo el tema, eh, otro pu punto importante es en el 65, el diálogo de católicos y marxistas. Ese diálogo fue muy importante porque al final las hijas de Gerdán eh, eh, terminaron mirando el pasto como crece desde abajo y el hijo de Rosinger terminó como asesor de Macri. Fíjense, el diálogo entre la paloma y la serpiente, la serpiente siempre se morfa a la paloma. Así que, este, y así les podía contar una cantidad de cosas que suceden, que han sucedido y que yo voy siguiendo porque leo los... Los, los, nuevos, los nuevos investigadores, ¿qué sucede? Para redondear, todos estos investigadores de filosofía, salvo el caso de Caturelli y de Pro, han seguido lo que Romero, Francisco Romero, eh, que fue el español este que estuvo acá, que, que fue el interventor en el 55, y que echó a los filósofos, los mejores filósofos fueron echados. Algunos como el Tape Astrada, que fue un Santilbank en política, era peronista, después dejó de ser peronista, se hizo marxista, después se hizo maoísta, después, y así, tiki, tiki, tiki. También fue echado Pucharelli que enseguida lo recuperaron, Guerrero fue echado, Virasolo fue echado, Diego Pro fue echado, Gonzalo Casa fue echado, este, Cosio fue echado, y así les puedo nombrar 20, mutilaron, fue... El limpión más grande que se hizo de los filósofos argentinos fue con Francisco Romero. ¿Y qué inventó Francisco Romero? La tesis de la normalidad filosófica. Para ser filósofo, primero hay que estudiar, tener el título, como si un tipo pudiera ser filósofo por el título. Segundo, hay que ser profesor ayudante, después profesor ayudante de primera, profesor, eh, profesor eh, adjunto. Eh, profesor titular y hacer todo el curso sonoro. Después, estar enterado de todas las novedades, la vidé de novedades que dice Heidegger, y después hacerse amigo de los filósofos europeos para que alguno de ellos hable de uno, y entonces nosotros hablamos de ellos y nos apoyamos en el testimonio del filósofo europeo para ser importantes acá. Esa es la normalidad filosófica. Y eso hizo pedazos. La inteligencia filosófica argentina. La hizo pedazos. Yo, yo no soy quien, no soy Gardel. Les digo lo que, lo que vi, lo que viví, lo que padecí y lo que han hecho esta gente. Y han hecho un daño terrible la, al pensamiento original, pensamiento origi si no original, pensar con cabeza propia. Ellos han dado de baja el pensamiento con cabeza propia. Más allá de que de que la inmensa mayoría son gorilas, lo, lo que quieran, no me interesa. Yo estoy hablando de filosofía y esta normalidad, por eso Romero no participó del Congreso del 49. Y por eso, por eso Ortega no participó. Como dijo una vuelta Nimio de Anquín, que fue un, un gran filósofo argentino, Cordobés, como el yacaré de Arrodillo, dijo, le dice Ortega, ¿y usted qué opina de Ortega? Los, lo, lo más importante de Ortega son los títulos de sus libros, el contenido no, pero los con, el, porque era un periodista Ortega, era un divulgador cultural, era un filósofo como fue Klimovsky por ejemplo. Un, divulgadores culturales. Bueno, esto es lo que yo más o menos les quería. Les conté los presupuestos. Después, el, el que quiere el libro, no hay ningún problema. Yo, ustedes ponen, van, a, van al CBU, ponen. Mongo.Tava. Mongo.tava. Y pone la platita ahí y yo le mando por un correo electrónico el PDF del libro. Listo, se terminó. hice la publicidad, hice todo. <laughs>